que no había para los pacientes diabéticos. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencial Social de Sonsonate dicen estar inconformes con la falta de atención que la ministra Violeta Mengíbar tiene en los hospitales y clínicas del occidente. Sin embargo, se puede comprobar hoy en día que la falta de medicamentos existe en toda la red hospitalaria y en toda la red comunitaria, ¿verdad? En los establecimientos de salud igual, ¿verdad? No hay suficiente combustible para el traslado tanto de pacientes, ¿verdad? Como también el traslado de los compañeros hacia el área de campo, ¿verdad? También tenemos también la escasez de tela, de uniforme, ¿verdad? Que no se nos ha entregado desde el año pasado. Hay muchas necesidades dentro del área de salud que están siendo ignoradas por los niveles de atención que tenemos. También piden que brinden el escalafón que les corresponde para este 2018. También podemos nosotros en este momento hacer ver que existe una ley que está siendo olvidada, la cual no ha sido cumplida, que es la ley del escalafón, ¿verdad? También los derechos a los pacientes están siendo violentados. No hay suficientes vacunas, muchos de los niños menores de 5 años no han recibido su esquema completo de vacunas. Se eliminó la pentavalente, la 13 valente y se ha quedado con la 10 valente, ¿verdad? Hay niños que muchas veces no hay suficientes medicamentos y se le dan recomendaciones que son prácticamente empíricas. Otro de los problemas que tienen es la falta de fondos para poder comprar combustible. Hay unos lugares, unas enfermeras compran algodón, alcohol, jeringas, pues para grapos, para salir adelante. En otras partes hacen colecta para conseguir combustible, y eso no es de los trabajadores, eso es del patrón. Según la ley, son ellos los que tienen que reabastecer para poder sacar adelante los programas que ellos mismos han trazado. Dentro de las quejas también se hace un listado de medicamentos faltantes. En cuanto al acetaminofén en tabletas, clindamicina, penicilina sódica, cotrimazol en crema, hidrocortisona en crema, neovacina en crema, metronidazol en tabletas, alfametildopa, espirolactone, metrocarbamol, carbacepina, atorvastatina, propanol, aspirinas, entre otros. Ellos esperan tener una respuesta lo antes posible de parte de la ministra de Salud. De no ser así, realizarían una serie de protestas. Briseida Morán, TVS Noticias.